muchas veces hay una compra, hay un regalo, hay una adopción y tenemos una fantasía de que el perro en casa se va a comportar de una manera que nosotros vamos a poder controlar a ese perrito, y por ahí tiene una genética o por ahí es un perrito de la calle que tiene algunas cosas ya incorporadas, unos aprendizajes de la calle, y nos rompe la casa porque asalta el tacho de basura, se mete en todas partes, me salta la reja, salta las ventanas, se me escapa. O por ahí tiene una genética un poco fuerte de perro dominante y es dominante con congéneres, con otros perros, o con las personas. Entonces, el poder controlar al perro desde la obediencia y desde un deporte donde necesitamos plena confianza en el perro porque tiene que seguir nuestras indicaciones, es un deporte que no solamente es velocidad, sino también que es precisión. Hay faltas si tiras la valla. Para poder controlar al perro en una pista y hacerlo sin correa, necesita una cierta obediencia que la empezamos a incorporar acá en la pista. Como es un deporte, no tiene límites. Acá llegás hasta, digamos, tu capacidad máxima. No tiene techo, es hasta donde vos puedas dar. Así que el tiempo es indeterminado, lo puedes practicar toda tu vida, toda la vida del perro o de diferentes perros. El dueño de la mascota, yo creo que tiene muchos beneficios. Primero, su condición física, porque practicando agility mejora. Sí, va a tener más vitalidad, va a tener mucha más energía, porque acá hay que acompañar al perrito corriendo en la pista que armamos. Y otro de los beneficios es que el perro está más tranquilo en la casa, no hace destrozos, el perro sociabiliza. De hecho, acá todos los perros están tranquilos, acaban de tener una práctica, están todos tranquilos. Sociabilizan, aprende que desde cachorro a compartir con congéneres, con otras personas, a no ser agresivos, a poder estar juntos y tranquilos. Y bueno, en la casa se acabaron las roturas, hay una cierta obediencia porque la pista se recorre sin collar y sin correa, entonces tiene que haber un completo dominio del ejemplar de parte de su guía, de su conductor. Así que afianza el vínculo, podemos venir acá a compartir, a ser nuevos amigos. Los circuitos de agility son, en realidad, se utilizan los elementos en diferentes posiciones porque no tiene que memorizar el perro el recorrido, sino que se tiene que dejar guiar por su guía. Si lo pusiéramos siempre igual, haría de que el perro memorice y ya no estaría pendiente de su guía para dónde guiar. Y lo divertido de esto es lo complicado que es a veces poder guiar al perro si no tenemos cierto manejo, ¿no? Porque eso es lo que buscamos acá, que todos los propietarios puedan manejar a su perro sin la correa. Si por ahí el perro tira una valla o no la pasa, lo volvemos a intentar y si lo hace bien, recibe el premio. No hay ningún tipo de reto ni de castigo. Y es por eso que el vínculo se da de una manera, sí jerárquica, porque su guía tiene jerarquía sobre el perro, pero es un liderazgo sano.